Eso. Eso. Olé. Ok, 40 minutos de cardio en ayunas hicimos hoy. Pues ya está la preciosura. Y ya le vienen a hablar. Ya hablan demasiado aquí en el gimnasio. Prácticamente una celebridad. Pero bueno, ahora nos ponemos al día con todos ustedes. 40 minuticos. Y empieza la carga como a eso de las 3 de la tarde más o menos. Ese es el club de fan de Gianni. Y faltan, tienen como 10 personas más aquí en el gimnasio del club de fan. Ok, llegamos a 50. Se nos hizo 10 minuticos más porque llegaron las señoras estas a hablar. Vamos a comer. Vale. Ya en casa. Vamos a hacer las comidas, estamos limpiando las lechugas aquí. Acá está picando los otros vegetales. Y tengo este pollito que me toca ahorita para la comida 1 y 2. Y los pollos de Yea están de este lado. Mira. Ok, estamos aquí en el centro comercial. No sé si se mira desde ahí. Vinimos a Macy porque tengo una tarjeta que me regaló un amigo hace tiempo y vamos a comprar una base de maquillaje buena, ya que yo nunca me maquillo, entonces no sé. ¿Quién te va a maquillar? El papito aquí presente. Tiendas son grandísimas. Bueno, pero estamos acostumbrados aquí en este pueblito, porque no, acá arriba es como... Esto es que es puro muebles perdidos aquí. Wow. Puede ser que sea para allá, pero ya que hay, miren, el área de jardín. O sea, vamos a tener que buscar una dependiente para que no ilumine de dónde están las cosas aquí de maquillaje y de eso. No, pero tenemos que bajar. Ok, vamos, creo que encontramos el área de maquillaje. Va para allá. Vamos. Estamos viendo aquí unas cosas aquí, Dior, Gucci. Pero creo que estos son colonias. Sí. Y allá están. Esto parece un corte inglés, algo así. Uh-huh.
Y creo que llegamos al sitio. No es el que estaba buscando, pero creo que se va a llevar esto. Estas son, sí, mate. Este es el lado que le hicieron la cuestión, ese cachete y este cachete no. Ajá. Listo, ya. Por fin tenemos lo que vinimos a buscar. Muestra tu bolsa de compra. Me tengo que afectar otra vez. Compramos ya una base. Y pareciera que estuviera bien. Y nos dieron un regalito. Es que no sabemos nada de maquillaje. Entonces nos explicaron aquí. Me maquillaron. Compramos unas brochas. Perdónenme, pero es que yo no soy muy señorita que digamos. Pues nada, ya nos vamos. Tengo que entrenar a las muchachas ahorita en el gimnasio. Y hay que ir a Walmart también. See you. Llegué al gimnasio, ahora hay que entrenar a estas muchachas, pero toca la comida. Comemos y le damos. Ya terminé de entrenar a las muchachas. Bueno, masaje. Masajito para relajarnos un poco y liberar un poquito de estrés muscular y todo. Y bueno, nada, ahorita voy a Walmart a comprar unas cosas. Les voy a hacer la documentación de lo que vamos a comprar ahorita en Walmart, para cargar y eso. Y ya terminamos de entrenar a estas mujeres y ahora vamos a Walmart una vez más a comprar lo que falta, a comprar lo que falta para cargar y a comprar todo lo necesario. Pues toca buscar aquí galletillas de maní. Nosotros siempre compramos esta smoker, la creamy crunchy, perdón, yo decía creamy chunky. La chunky crunchy. Es crunchy. Esa tiene pedacitos de maní. Más sabrosa. Falta el pan, pero quiero que aquí no haya más, hay que buscarlo en otro lado. El pan que nos gusta a nosotros no está aquí. Y tortitas de arroz. Cierto. Esta es para la carga. Vamos a ver si conseguimos otro sabor por ahí. Y ahora estamos en Kroger. Buscar lo que falta. Para tratar de conseguir lo que nos faltó. Nos faltó el pan, no lo conseguimos allá. El pan que había ahí no nos gusta. Y las tortitas de arroz, al parecer aquí tienen un buen precio. Allá. Y las tortitas de arroz. Allá solo había de una marca. Y aquí estamos. Los panes. Tortitas de arroz. Mucho Diet Coke. Y ahora sí estamos listos para irnos. Y llegó la hora de comer, ya empezó la carga. Aceite, pan y pollo. Esta es la primera carga. Qué rico. Y para mí 200 de agua. Y para yo en 300. Y aceite. Bueno,